¿Qué tal? Mi nombre es César Salcedo y en esta ocasión les voy a hablar de la plataforma Khan Academy. Khan Academy es una plataforma 100% gratuita que nos ofrece diferentes cursos con muy alta calidad, en donde prácticamente los cursos tienen dos contenidos. Una, videos explicando los contenidos del curso o la parte teórica de los cursos. Y por otro lado, varios ejercicios para practicar estos contenidos teóricos. Entonces, es una manera muy sencilla de compartir recursos con nuestro alumnado para que puedan estudiar algún tema a su ritmo y a su tiempo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estos recursos? Una vez que estamos en Khan Academy, en la sección superior derecha, hay una opción que dice cursos. Si nosotros le damos clic, podemos encontrar el listado de cursos de Khan Academy. Sobre todo vamos a encontrar material de matemáticas y hasta lo vamos a encontrar separado por grados. Primero de primaria, segundo de primaria, secundaria, semestre de bachillerato, etc. Por ejemplo, yo voy a seleccionar quinto de primaria. Una vez que selecciono el curso que necesito, voy a encontrar el temario del curso. Por ejemplo, en matemáticas para quinto de primaria, puedo encontrar fracciones, multiplicación y división, rectas, etc. Entonces puedo elegir lo que quiero que vea mi alumnado, por ejemplo, fracciones. Voy a entrar a fracciones y me van a aparecer los dos recursos o las dos secciones que les comentaba. Primero, del lado izquierdo, los videos explicando el tema. Voy a entrar a uno de ellos y pues prácticamente son videos en donde a través del uso de una pizarrón digital se me explica detalladamente este tema. Voy a subirle un poquito el volumen. Y bueno, si estoy diciendo que... Entonces cada video son videos cortos, por lo general de menos de 10 minutos, en donde el alumnado ya puede pausar, puede adelantar, atrasar el video, volver a ver algo que no entendió bien, prácticamente seleccionar el ritmo de su aprendizaje. Entonces, una vez que ve todos los videos de la lección, en la sección derecha puede empezar con la parte práctica. Estos tres recursos de aquí son los ejercicios de la lección y ya puede empezar por el primero. Le da clic a empezar. Después a vamos. Y ya la plataforma le va a hacer diferentes preguntas que el alumno podrá ir contestando. Si contesta de manera incorrecta, ya la plataforma le dará retroalimentación, o si contesta de manera correcta, le avisará que está contestando de manera correcta. Bien, prácticamente esta es la forma más sencilla para utilizar Khan Academy. Si yo quiero compartir una lección con mi alumnado, lo único que tengo que hacer es copiar el enlace de la lección y mandarlo por cualquier medio digital, como Classroom o cualquier forma de comunicación que tengan con su alumnado. Pero si yo quisiera armar de una manera más compleja las clases, seleccionando exactamente las lecciones que quiero, lo que puedo hacer es registrarme como maestro en el botón que dice regístrate, seleccionar el rol de profesor y seleccionar alguno de los métodos de registro, por ejemplo, continúa con Google. Y seleccionar una de mis cuentas de Google. Muy bien, una vez que inicie sesión me va a aparecer mi nombre de perfil o mi nickname en la sección superior. Si yo le doy clic, hay una parte que dice panel del profesor, en donde me va a llevar a este menú en donde yo puedo crear ya mis propias clases desde Khan Academy. Si le doy clic a agregar una clase, puedo crear una clase desde Khan Academy o puedo importar una clase desde Google Classroom para solamente seleccionar mi clase de Google Classroom y publicar las tareas desde Khan Academy sin necesidad de estar copiando y pegando enlaces en Google Classroom. Bien, esta es una visión muy básica de lo que es Khan Academy. Sin embargo, les invitamos a que entren a la plataforma y que descubran todas las formas de utilizar Khan Academy. Es una plataforma muy, muy valiosa. De mi parte es todo por esta ocasión. Espero que les haya servido y que se encuentren muy bien. Hasta luego.